Si hay algo que no puede faltar en las fiestas venezolanas, reuniones familiares o en las cantinas de la escuela, son los tequeños. Este delicioso pasapalo a base de harina de trigo y queso blanco es el más emblemático y querido por todos los venezolanos. Además, fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela. Es por eso que en este video conoceremos un poco sobre el origen del tequeño. El origen de este plato tradicional es contradictorio. Sin embargo, existen varias versiones sobre el origen del tequeño en Venezuela, pero la más popular y conocida proviene de la ciudad de Los Teques, en el estado Miranda, sobre la cual se desprenden dos teorías bastante similares entre sí. Asimismo, se contempla su posible origen zuliano y caraqueño. Pero sin duda alguna, por el contexto histórico y la infinidad de autores que manifiestan en sus trabajos doctrinales, es el tequeño uno de los más emblemáticos embajadores gastronómicos de Venezuela. Cuenta la historia que a finales del siglo XIV, una cocinera comenzó a preparar un nuevo platillo en forma cilíndrica con la masa que había sobrado de unos pastelitos, para luego agregarle queso en su interior y, finalmente, freírlo, dando origen al famoso tequeño venezolano. El curioso nombre proviene de la ciudad que inició todo, Los Teques. En esa época, era el lugar de vacaciones de familias adineradas de Venezuela y los tequeños se habían vuelto en un acompañamiento perfecto para las reuniones. Otra teoría afirma que se inventaron en los años 1920 por la mayor de las hermanas Báez, Josefina Hernández de Oviedo, cuando tenía 15 años. En principio se les denominó enrolladitos de queso y a partir de la década del 60 se les llamó tequeños. Se había popularizado no solo en el área de Los Teques sino también en Caracas, La Victoria y Las Tejerías, gracias a los distribuidores de Los Teques. En Caracas preguntaban dónde están los tequeños, y especialmente cuando los distribuidores de Los Teques viajaban vía tren desde El Encanto hasta Caño Amarillo en Caracas. Al llegar eran tan famosos que la gente gritaba, llegaron los tequeños, refiriéndose en un principio al gentilicio de los portadores. Esta denominación finalmente se adoptó para la preparación. Por otro lado, muchas familias de origen italiano y español de la Caracas de antaño y de la generación de posguerra, antes de los años 50 del siglo XIX ya preparaban estos enrollados con queso mozzarella que se hacían con la misma masa de preparar la pizza, pasteles de carne o la bollería casera de la época de estas familias. Era una manera de aprovechar los trozos de masa que quedaban de otras preparaciones. Algunos portales gastronómicos indican que la otra tesis es que la receta sea de origen zuliano, específicamente de la ciudad de Villa del Rosario, aunque nada se menciona sobre por qué se le llamó tequeño. La información afirma que estos pasapalos nacieron en la Villa del Rosario a comienzos del siglo XX, creados por un señor de origen italiano y de apellido Franco. Interpretando el hecho, ¿tiene sentido por qué es un tequeño? Es un trozo de queso forrado en masa que se fríe y en el Zulia, con esa ganadería generosa que pasta al sur del lago, el queso es abundante y forma parte de la dieta diaria. Además, los zulianos comen todo frito. Nada de raro tiene que a alguien se le ocurriera envolver un trozo de queso en masa de harina de trigo con la que los vecinos merideños hacen los pastelitos y los italianos el calzone. Se dice que se hacía con un queso llamado de matera que tiene suficiente consistencia para soportar las altas temperaturas y conservar estructura. Por último, dicen que el origen de los tequeños proviene de la ciudad de Caracas en el siglo XIX. El profesor José Rafael Lobera nos remite a la Caracas del siglo XIX, donde existía un barrio llamado El Teque. En una oportunidad atraparon a un pandillero y ante la acusación de que estaba conspirando, él negó todo, diciendo que estaba comprando unos pastelitos de queso en una panadería. Los cuales con el pasar del tiempo se descubrió que esos supuestos pastelitos eran los tequeños que hoy conocemos. Aunque existen varias teorías de la creación de los famosos tequeños, y a pesar de no saber con exactitud su historia, sabemos que estamos infinitamente agradecidos de tenerlos en nuestras vidas, ya que no existe una buena fiesta, reunión, película en el cine o celebración sin nuestros amados tequeños. Son la combinación perfecta de cualquier comida. El tequeño es una masa de trigo frita rellena de queso. Tienen un aspecto similar a los cheese fingers. Son originarios de Venezuela.
La receta original consta de una masa elaborada con harina de trigo, huevo y mantequilla rellena de queso blanco conocido como queso llanero, similar al queso fresco, de consistencia firme y ligeramente salado. Hay una versión de mayor tamaño que se conoce como tequeñón y se sirve principalmente en los desayunos sustituyendo a la tradicional arepa. La masa también puede elaborarse con harina de maíz, yuca o plátano, incluso con hojaldre. Lo importante es utilizar una masa suave, elástica y sencilla de trabajar. Se realizan tiras con la masa y con ella se envuelven las porciones de queso para llevarlas a fritura con suficiente aceite para cubrir los tequeños y lograr un dorado homogéneo. El queso no debe fundirse completamente, siendo una de las cualidades más significativas del tequeño, de ahí la importancia de utilizar quesos firmes. Además, se emplean otros tipos de queso como el manchego, cheddar, provolone, feta o incluso roquefort en versiones gourmet. Para los rellenos vegetarianos se usan todo tipo de vegetales y hortalizas. Existen elaboraciones de tequeño donde se añaden pescados y mariscos. Por su parte, en las versiones dulces de este aperitivo venezolano destaca el uso de chocolate, dulce de leche, dulce de guayaba, cremas y jaleas. Son aperitivos perfectos en fiestas, en desayunos o meriendas e incluso funcionan como tentempié. Ideales para dipear con una salsa de nuestra preferencia desde salsa mayonesa, alioli, salsa tártara o guacamole. En los últimos años el tequeño se ha convertido en un plato muy consumido en países europeos, principalmente en España, donde se pueden adquirir en supermercados. A través de internet o utilizando alguna aplicación de delivery o entregas a domicilio. El tequeño también tiene su día. Una fecha que se celebra el 21 de octubre desde el 2022, gracias a la iniciativa que tuvo la Organización de Venezolanos por el Mundo. Oficializada por el alcalde del municipio de Guaycaipuro de los Teques, Estado Miranda, Farid Fraija. Asimismo, es importante recalcar que ese día se escogió a propósito de la fundación de la ciudad de los Teques, entidad donde nació el tequeño, tal como lo hicimos referencia en párrafos anteriores. Pero el tequeño no solo tiene su propio día, sino que a su vez fue declarado como Patrimonio Cultural de Venezuela, así lo comunicó el ministro de Cultura en nuestro país, Ernesto Villegas, el pasado 20 de abril de 2023. Para finalizar, tenemos que decir que definitivamente el tequeño es uno de esos platos que llegaron para quedarse y formar parte de la mesa de los venezolanos, gracias a su sabor exquisito, que lo hace irresistible. De hecho, recientemente quedó entre los 50 platos de queso mejor valorados en el mundo, según el ranking de la guía gastronómica Taste Atlas, ocupando el puesto 18. Sin duda, un plato que nos identifica como venezolanos y que forma parte de nuestro ADN. Como dato curioso te cuento que el tequeño tiene su propio récord Guinness. El tequeño más grande del mundo se elaboró el pasado 21 de octubre de 2023 para celebrar los 246 años de la elevación de los Teques a parroquia eclesiástica. En el evento participaron al menos 300 personas y se necesitaron 55 kilos de harina de trigo, 16 kilos de queso semiduro y 120 litros de aceite vegetal. Además, en el área de cocina, participaron 32 personas, incluyendo a la familia Báez, quienes fueron los creadores del tradicional tequeño en 1912. En total, más de 300 personas se involucraron en la preparación. El ministro de Cultura, Ernesto Villegas, anunció el martes, 31 de octubre de ese mismo año, que la organización Guinness registró el récord del tequeño más grande del mundo en sus listas, el cual tiene 15 metros de largo y que fue elaborado en la ciudad de Los Teques. Esperamos que este video te haya gustado, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos.